Chicas, ay, todos los días hay mucho que hacer, chicas. 8 pm. No entiendo por qué. Todos los días limpiamos y todos los días hay que hacer. Creo que entre más que hacer hacemos, más que hacer tenemos. Una ironía de la vida, chicas. Bueno, les quiero enseñar cómo está mi pequeña cocinita. Y vamos a hacer magia para que esto quede bien chulo de bonito, así de rápido. Así que bueno, está así. Miren, chicas, así está la cocina. La verdad, les soy sincera. Ya ven que ya era tarde cuando fui a dejar a mi Carlitos al catecismo. Pues dejé todo así tal cual como terminé. Entonces, pues me fui. Literal me fui porque ya era tarde. Y pues bueno, dejé todo este regazón. Pero vamos a hacer magia. Y va a quedar así. Y yo bien feliz, chicas, de que ya había terminado de limpiar y arreglar y acomodar mi cocina, pero, ¿se acuerdan de mi verdura de las despensas? Pues miren, aquí la tenía en esa sillita porque, ¿qué creen? Se me fundió el foco del patio y pues lavé los trastes y eso, entonces por eso saqué la silla y ya, pues para no tener la verdura encima de allá de donde tengo el lavadero, pues mejor la puse ahí mientras en la sillita. Entonces, pues por aquí vamos a comenzar a acomodar toda la verdura. Mis limones, yo los voy a poner aquí en este platito. Todos muy bien. La verdad es que antes los metí en agüita porque había visto que así se conservan mejor, pero fíjense que como que se, no sé, como que se deslavan, algo así. Entonces pues ya ahorita mejor los pongo ahí en el platito y pues sí los voy a meter al refri porque siento que sí se conservan un poco mejor. Por aquí los estoy secando con una servilletita, al igual que mis manzanas y toda la demás verdura. Igual la voy a secar muy bien. Las manzanitas las voy a meter en un contenedor. Las seco muy bien, chicas, porque he visto, bueno, yo sé que si no se seca bien la verdura, como que se pudre. Entonces, ¿recuerdan que en unos videitos anteriores lavé toda mi verdura? Pues, la verdad, sí la dejé ahí creo que un día y cachito. Pero pues ya, es hora de acomodarla. Listo, chicas, pues ya una vez sequecita toda mi verdura, la vamos a meter por acá al refri. ¿Recuerdan que las despensas de la verdura también salieron estos que son como snacks? Algo así, la verdad no sé qué sean, pero miren, son estos. Los voy a meter aquí igual al contenedor de las manzanas. Esto se lo va a llevar mi Carlitos probablemente el lunes. También aquí voy a poner mis limones y pues por acá voy a comenzar a meter todas las papas. Igual voy a meter las cebollas y las zanahorias. Más o menos fue como medio kilo, chicas, miren, sí fue bastantito. Por acá también voy a meter estos pimientos, pues yo los metí así directo. Y listo, así quedó. Miren, por acá tengo un poquito de jícama que la tengo que pelar. Segundo día. Por aquí, chicas, como acaban de ver, es día domingo. La verdad es que me paré algo tempranito porque no había tendido mi ropa blanca. Entonces sí estaba así como de que, ay, mi ropita no la he tendido, pues quería que se secara. Entonces, la verdad, no podía dormir tampoco, chicas. Ahí como pueden ver, es bien temprano. Mi bebé sí está ahí durmiguito y mi Carlitos no está ahí porque se fue a dormir con su abuelita. Por acá, ¿se acuerdan que ya había metido mi ropa? Pues miren, esta es toda la ropa que tengo por doblar. Aquí voy a comenzar a voltear toda la ropa de mi bebé. Primero comienzo con los pantaloncitos, después las camisas y pues como que las voy seleccionando para que ya después pues nada más empiece a doblarla toda.
Entonces, pues bueno, miren, aquí me verán que estoy muy rápidamente volteando la ropa. Chicas, así ya quedó la ropa, pues ahora la vamos a meter a los cajoncitos de mi bebé. Todos miren muy bien. Ay, no, bien rápido esto. Ojalá que así fuera en la vida real, chicas. Bueno, pues por acá vamos a poner un poquito de agua porque voy a preparar unos capuchinitos. Les cuento que en las despensas del Banco de Alimentos nos dieron hace como un mes bastante café capuchino. Son de estos, miren, que venían en cajitas, traían creo que 6 cada uno y son de estos de bolsita. Como tengo suficiente, la verdad sí los voy ocupando porque pues yo sinceramente todo lo que me dan lo ocupo. Porque sí, la situación no está como para ponerse chocosos. Aquí pues ya, nada más le pongo el sobrecito, le agrego el agüita, lo movemos porque ya tiene como azuquitar y bien deliciosos estos capuchinitos. Nos los vamos a comer con estos deliciosos muffins que igual nos traían las despensas. Ay, no, miren, bien ricos. A mí me encantan, chicas. Les cuento que cuando estaba embarazada de mi Carlitos. Deli, deli. Señor. Pasaba al Chedraui porque ven que ahí hay panadería y pues como me quedaba de paso para mi trabajo y ahí pasaba y me los compraba. Miren, mi Carlitos también le encanta. No, no, no. Ese niño salió igual que yo de antojadero y de comelón. Yo también soy bien comelona. Pues aquí vamos a disfrutar un cafecito, viendo un poquito la Rosa de Guadalupe. Son ya como las 9:30 de la mañana, yo creo. Vamos a doblar esta ropa, chicas. Con un poquito de magia. Y listo, miren, ya aquí está dobladita la ropa. Vamos a meterla. Listo, chicas, miren, ya quedó la ropa allá acomodadita. Y en el ropero de mi Carlitos, que ya hasta cerré. Por aquí ya nada más dejé mi cortina, que es la de la cocina, que ahora sí ya vamos a arreglar la cocina, chicas. Nada más voy a barrer, miren, súper, súper rápido. Y voy a motito de mi niño, porque ustedes creen que se le cayeron las llantitas de atrás, entonces la tengo que arreglar y a recoger esos poquitos de juguetes. Y pues quitar ese pantaloncito que está sucio, y eso es para hacer una manualidad. Le voy a poner, yo creo, por allá arriba para que no se vea feo. Pues vamos rápido. Chicas, que este es un exfoliante para la cara. Miren, todos los pellejitos estos, se supone que es como, se supone, no estoy segura, es como piel muerta, body, face, cara y cuerpo. Miren, ya le urge mi carita porque la tengo bien maltratada, chicas. La verdad, últimamente no me he puesto ni crema ni nada. Una vez que ya nos quitamos como que todo esto, pues hay que ir a lavar. Y listo, chicas, miren, ya me quité la... Ay, siento bien suavecita mi piel, la verdad. Ya me enjuagué y me la lavé muy bien. Ahorita lo que quiero, la verdad, es ponerme una de estas mascarillas que creen. Mi hermana me las regaló, creo que hace como 6 meses o más. Creo que fue el 10 de mayo, nos regaló 2 y una diademita cada quien. Y miren, tengo estas y no me las he puesto. Entonces, estoy viendo que esta dice que mascarilla hidratante y reparadora. Yo creo que me voy a poner esta porque, ay no, si mi piel le hace falta, le urge, chicas. Miren, aquí tengo como muchas manchitas, si se pueden dar cuenta. Acá también. Entonces me la voy a poner. Acompáñame. Ay, Instagram. La voy a abrir. Aquí. Y bueno, no sé, creo que
A ver, voy a leer las indicaciones. Ok, aquí dice que después de que nos lavemos nuestra carita, dice, modo de uso. Después de la limpieza del rostro, abre la mascarilla y alinea ojos, nariz, labios. 15 o 20 minutos después, retira la mascarilla, bate suavemente los ingredientes restantes para absorberlos. Miren, aquí está la mascarilla. Uy, la verdad es la primera vez que me pongo una, entonces no sé ni cómo es. Bueno, creo que es así. Aquí. Uy, no, ¿cómo es esto? ¡Dios, se me cayó! ¡Dios, se me cayó! A ver. Ahí vamos, ahí vamos. Ya casi, ya casi. No. Ah, ok. Ok, ok. Creo que, me imagino que es del lado de donde tiene este. Entonces vamos a ponernos aquí así. ¡Ah! Ahí vamos. No mueves ahí. Soy un monstruo. Creo que sí es así. Mi hijo salió corriendo. Ok, ok. Listo. Y no sé si esto se me lo tengo que quitar. Oh. Ok. Creo que sí. Carly, necesito un poco de tu ayuda. Ya no. Ah, sí pudimos. Pudimos, pudimos. Ah. Ok, ok. Ahí está. Listo. Miren las cejas. Ay, no sé, ya me la puse en las cejas. Ah, ok. En la nariz, creo que tiene que cubrir la nariz. Ay, ya la estoy rompiendo. Listo. Ok. Vamos a dejarla por 15 minutitos. Ya la rompí, creo. Ahí estamos. Chicas, y me hice el rizado de pestañas. Miren cómo se me ve. Yo me lo hice, chicas. No sé si ya les compartí el videito o apenas se los voy a compartir, pero el rizado de pestañas. Miren, y sí se me ve bien bonito porque pues ahorita no me echo nada en la cara. Entonces ya. Lo vamos a dejar por 15 minutos. Ahorita lo veo. Llevo 5 minutos, chicas, pero la verdad no sé si así se pone la mascarilla. Y ahorita me puse la mascarilla. Estoy viendo que ya tiene como 15 días que me arreglé la cejita. Me hice el rizado de pestañas y las cejas. Bueno, el rizado de pestañas me lo hice hace una semana. Precisamente fue el viernes pasado. Sí, como hace 8 días me lo hice. Y y miren, la verdad sí está súper... Sí se nota bastante los ojitos ya así como despiertos, porque ahorita no me he echado ni rímel ni nada. Y estoy así como que con el pestañazo, chicas. Me veo bien chistosa. La verdad es la primera vez que me pongo una máscara. No, 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 ya me la había puesto, pero así como de estas que son así mojaditas. No, no me había puesto. Me ponía de esas que son como para... que se te añaden así a la piel. Y luego para quitártela duele bastante. Pero, mira, por ejemplo, ahorita estoy viendo que tengo ya muchos pelitos. Ya me los voy a quitar los de la ceja. Ay, chicas, es que un día, pues sí, hace falta también consentirse un poquito. Porque todos los días que hacer y que hacer. Y hay veces que... Ay, no sé si va así esto, chicas. La verdad no sé. Bueno. Todos los días que hacer y que hacer. Y hay veces que hasta uno se olvida de uno mismo. Les digo, hay veces que luego nada más me peino y ya. Y ni siquiera me veo casi ni al espejo ni nada. Pero la otra vez que me estaba checando dije, ay no, ya tengo la cara súper, súper maltratada. Ay, esta cosa. No sé cómo es esto, chicos. Estoy bien chafa para esto. Para esto de las mascarillas. Entonces sí, ya me voy a empezar a cuidar la carita, chicas. Porque dicen que después de los 25, ¿no? O algo así, ya empieza como que su cara, la cara como que a maltratarse y así. Entonces ya me la voy a cuidar porque... Ay no, yo luego soy muy enojona, la verdad, chicas, soy bien enojona. Y luego cuando hago así como corajes, frunzo mucho el ceño así, siempre, ¿no? Entonces ya siento que estas líneas ya se me están marcando. ¡Ay, no! No, chicas, y pues sí hay que cuidarse la piel. Ya me voy, igual me voy a comprar la crema, la Pons. Es buenísima. Yo la ocupaba antes y sí la aclara la piel y todo. Igual una chica, una enfermera que es mi clienta, que se viene a hacer lo del polish, me comentó que sí es recomendable comprarse bloqueador y ponerse para la carita, porque ahorita sí el sol, ven que está un poco fuerte, entonces los rayos y eso, pues sí nos lastima la piel.
Entonces igual voy a comprar. Me recomendó uno que es de bebé y que dice que está barato, no está tan caro. Entonces igual si lo compro, pues ya les estaré diciendo cuál es y sí me lo voy a empezar a poner. Y me dice, vas a ver los resultados. Y aparte de lo que da, me voy a poner una crema. Yo creo que sería la Pons. Yo ocupaba la Pons Clarins y es buenísima. Bueno, chicas, pues ya, me estoy plática y plática y pues aquí esperando a que se seque la mascarilla. Uy, bueno, ya, ahora sí llamé, me voy a esperar. Mientras me voy a cambiar y me voy a peinar para que después de eso ahora sí arreglemos la cocina. Acompáñenme. Listo, chicas, miren, ya se ve como que ya se secó la mascarilla. Ya me la voy a quitar. Creo que pues sí, nada más se quita así. Y ya, miren, ya se ve hasta seca. De hecho, me la dejé como 30 minutos, yo creo. Y aquí pues vi que dice que ya después se pone así la esta, que es como un aceitito, tipo como crema hidratante. Yo me lo voy a poner hasta acá, hasta el cuello. Y pues ya. Ya me cambié y me peiné. Ahora sí vamos a arreglar la cocina. Yo creo que ahorita ya no me pongo crema, chicas. Ah, ya nada más me voy a arreglar tantito la cejita porque tengo muchos pelitos, miren. Está bien, bien fresquecita la cara, chicas, con la mascarilla. Ya, la verdad, siento la cara bien bonita, bien como que suavecita. Ah, chicas, les quería enseñar que yo con esto depilo a mis clientas y también así me depilo yo con esta, es una navajita. Miren. De hecho, mi primer video en YouTube lo hice de planchado y perfilado de ceja. Por aquí arribita se los voy a dejar, chicas, por si lo quieren ir a ver. Ese fue mi primer video aquí en YouTube. De hecho, todavía ni siquiera sabía cómo era el formato de YouTube, que se tenía que grabar en modo horizontal y no vertical. Yo lo grabé todo en modo vertical, pero pues no sabía. Bueno, miren, andaba buscando mis pinzitas, pero no las encuentro. Me voy a depilar con esta. Miren, les enseño mi pelerío. Miren, ahí está mi pelerío, mi cejerío. Me voy a quitar los pelitos y con la esta y ahorita les enseño cómo quedan, ¿sale, chicas? A ver si puedo grabar. Miren, aquí tengo la navajita. Y pues chicas, ya me voy a empezar a depilar, me voy a quitar los pelitos. Me voy a acercar tanto a ver si se puede ver. Y así. Unos momentos después. Listo, chicas, ya terminé de depilarme las cejitas. Ya nada más me iba a poner rímel en los ojos, no me he puesto. Me voy a poner, pero miren, les quiero enseñar. Ya quedaron las cejitas. Hay unos pelitos ahí que como que están medio enterraditos, se los quito con pincitas, que luego sí duele un poquito. Pero ustedes creen que las estuve buscando y no las encuentro. No sé dónde las dejé. Me hace falta comprar unas nuevas. Aquí, chicas, ustedes creen que me salió un granito. Y este. Y me lo pellizqué y miren cómo me quedó. Bien feo. Yo por eso nunca me pellizco los granos. Pero bueno, ahora sí ya, chicas, acompáñenme. Voy a arreglar la cocina y voy a poner mi mantel. Y probablemente vamos a ir al mercadito porque quiero ir a checar si no encuentro por ahí un pinito barato. No sé, es que quería hacer uno, pero no sé, chicas, es que Soy un poquito mala para para hacer manualidades. bueno, acompáñenme. Vamos a limpiar la cocina porque voy a acomodar ya mis almohadas, mis mesitas y a lo mejor le pongo ahí una decoración. Vamos. Spider-Man, con su telaraña ataca a los villanos. Spider-Man, con su telaraña ataca a los villanos.